Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo y una nueva serie. Y esto es el esperadísimo de Witcher 3 Wild Hunt. Bueno, antes de nada decir que la serie esta no la estaréis viendo seguramente desde el lanzamiento del videojuego. Porque bueno, tengo varios frentes en el canal a día de hoy cuando lo estoy grabando, como son Batman, la saga Batman en general que la estoy subiendo, y Bloodborne, ¿vale? Y este último, pues como es un juego larguillo, y este no pinta de ser menos, pinta que incluso más, por lo oído, pues claro, quiero terminar primero ese y luego ya traer este. Dicho esto, bueno, es la versión de Xbox One. Lo pillé aquí básicamente, pese a que algunos digan, para, a lo mejor la hay gente, ¿vale?, que dice, ¿para qué lo has pillado ahí teniendo PS4 y tal? Si es mejor PS4, bueno, no sé, tampoco creo que haya una diferencia abismal en ese aspecto. Sí que va a haber más resolución, pero bueno, a la hora de disfrutar del juego y divertirse y vivir la experiencia, no creo que vaya a ser menos. Y también lo pillé aquí porque tengo menos juegos, prácticamente de casi todo, la mayoría son exclusivos. Y porque vamos, el disco duro no es infinito de PS4, hay que ir borrando cosas y no entra todo, entonces pues voy variándolo, ¿no? En One tengo algo más de espacio. Y me lo decidí pillar aquí también porque en PS4 voy a tener Batman Arkham Knight y otros muchos, y para ir variando un poco de consola, ¿vale? No es por otra cosa. Yo no soy fanboy de ninguna plataforma, yo siempre lo he dicho muchas veces, yo soy de los videojuegos, no de las plataformas. Dicho esto, vamos a empezar esta nueva aventura. En el canal tenemos The Witcher 2, ¿vale? Y vamos a empezar esta que pinta muy 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 bien. Voy a darle aquí a un botón porque pone pulso cualquier botón para continuar. Vamos a darle. Y este juego... Ajusta el tamaño de interfaz, mueve las marcas... Ah, vale, sí. Bueno, mientras hago esto, este juego, pues ya habían dicho que va a tener DLCs. Yo este juego lo tuve un día antes de lanzamiento. Hoy es el día de lanzamiento cuando estoy grabando, ¿vale? Y ahí habían salido unos DLCs para descargar. Creo que era una armadura o algo así, no sé qué más. O sea, que semanalmente parece que van a ir poniendo DLCs gratuitos. A ver, yo creo que hay más o menos, ¿no? Está bien. Vale, mueve el deslizador hasta que la imagen apenas sea visible. Hostia, pues yo ahora no veo nada. Voy a dejarlo como está. Ahí más o menos. Y ya está, continuar. Este juego usa una función de autoguardado. No apagues la consola cuando aparezca este icono. Vale. Pues muy bien. I see you gather before me. Hungry, terrified. Clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war,
the battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Find that amusing.
It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Bienvenido al tutorial, te damos la bienvenida a The Witcher 3 Wild Hunt. Este tutorial presenta los elementos fundamentales del juego. Cada mensaje se guardará en el glosario, donde además encontrarás información detallada acerca del mundo y el sistema de juego. Para desactivar los mensajes de tutorial, ve al menú Opciones. Vale, tenemos objetivo Caer Morhen, busca la llave del dormitorio con tus sentidos brujos. Por lo que vemos, vive mal aquí el compañero Geralt y tal. Decir que después de la primera cinemática que era... O sea, en un par de ellas, pues después de la primera salía el menú, pero seguramente cuando lo di te lo corte, porque está siendo bastante largo esto para empezar. Simplemente nada, elegía la dificultad, que elegí lo que es lo que sería normal y nada más, ¿vale? Y bueno, ya nos salta el típico tutorial, movernos, el minimapa y los objetivos. El minimapa de la esquina superior derecha de la interfaz muestra dónde te encuentras en cada momento y el área circundante. Debajo del minimapa encontrarás una lista de objetivos para la misión que tengas activa. Vale. Y hay que comentar algo. No sé lo que era. Busca la... Mantén el ET para usar tus sentidos de brujo. Presta atención a los objetos que destaquen. O sea, lo que sale así rojizo, ¿no? You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Aquí qué hay? Lilac and gooseberries. Geralt, stop fingering my toiletries. Oy, oy, que no te lo toquen. Cuidado. ¿Y esto? Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Ahora te has tapado un poquito, ¿eh? Vale, a ver. Seguimos haciendo detective. Busca, busca. ¿Y esto? Aquí no mire. Vale, la llave, ¿no? Mierda. Ahí. Para abrir las puertas cerradas, camina hacia ellas y pulsa A. Vale, muy bien. ¿Qué es esta la puerta? No. ¿O sí? Sí. Vale, a ver. Ya está. Vamos a abrir las dos. Decir que en principio subiré lo que es la traba principal. A lo mejor se cuela alguna misión secundaria, no lo sé. Pero lo que voy a subir seguro es lo que es la trama principal, ¿vale? Ya veré si alguna secundaria traigo. En The Witcher 2 solo subí una secundaria, creo, que me pareció chula, pero bueno, ya veremos aquí. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. She prefers practice to theory. What? Time to wake up, master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. Better taking notes on ghouls and alghouls. Wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays.
She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her? Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. So eager to practice. Strike. You're not in the circus, pirouette. Wrong. Footwork. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Vale, empezar tutorial. Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? Baja con Ciri al patio inferior. Por cierto, da máquina a la niña, chaval. Y con los ojos vendados y todo. Usa mientras caminas hacia la escalera para subir por ella. Muy bien. Bueno, estos son cosas muy básicas y más o menos. Vale, para escalar así. Más o menos pues eso. Correr, caminar, mover la cámara, todo eso. Tenemos una idea de cómo puede ser, ¿no? Ya. Cuidado, las caídas desde grandes alturas pueden provocar lesiones o incluso la muerte. Vale, pues ya me he hecho daño. Tenía que haber pillado la escalera seguro. Venga, vamos. ¡Ay! Que me la pego. Vamos a subir la escalera. Geralt. Ahí. Vale. ¿Dónde se ha metido? Ah, aquí estás. Vamos. Pulsa B mientras corres para saltar obstáculos. Vale, fácil. Vale, esto es caer Morhen. Yo jugué el principio solo de The Witcher 1. Solo el principio. Y empezabas defendiéndolo, creo, en una batalla o algo así. O sea, que es este sitio. Ya decía que esta parte me sonaba. The Witcher 1, que no lo pasé, os digo. Solo jugué el inicio. Ah, para mientras corres para enfrentar. Pero debería de hacerlo. Quién sabe, incluso si hasta lo traigo al canal algún día. Podría ser a modo de precuela, ¿no? Pero ya veremos. Vale, hemos llegado al objetivo. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir.
Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Hmm. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Vale, empezar el tutorial de combate. Antes de empezar, una cosa que iba a decir antes, y se me pasó. En el menú principal, cuando elegí la dificultad y empecé la partida, también me salió si quería simular las partidas, o sea, los acontecimientos de The Witcher 2. Y di que sí, pero de momento no me salió nada. Supongo que más adelante me saldrá algo. Porque hay personajes que dejé vivir, otros que no, y entonces pueden que aparezcan o no en el juego. Fundamentos. Vale, empezar el tutorial. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Supongo que ahora vas a hacer el tutorial de combate. Tiene toda la pinta. Combate. Desde caballeros enfundados en placas de acero hasta apariciones etéreas pasando por gigantes capaces de aplastarlos, los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos y humanoides y la otra de plata que utilizan para matar monstruos. Cada brujo domina además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con gran rapidez con los simples gestos de una mano, lo cual es muy útil en el fragor del combate. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia. Aprenden a preparar pociones, aceites para hojas y bombas potentes, ayudas que les dan una ventaja cuando combaten contra enemigos más fuertes o rápidos. Desvaina la espada. Izquierda, vale, lo típico. Izquierda espada de acero, derecha de plata, ¿no? Será, aunque bueno, aquí nada más me habla de la de acero, es la única que tengo por lo que veo. Pulsa R para elegir tu objetivo o anular la selección. Cuando hayas seleccionado un objetivo, todos tus ataques irán dirigidos a él. En combate no es obligatorio elegir un objetivo, pero si lo haces te centrarás en un adversario específico. Vale, lo marcamos así. Lanza un ataque rápido contra Vesemir. Toma, toma, toma. Ataque potente. Bueno, estos controles sí, más o menos ya los conozco. Son igual que el 2, si no me equivoco. Realiza una serie de esquivas. Espera que Vesemir ataque. Para esquivar, elige una dirección con L y pulsa B. Vale. Espera que Vesemir te ataque. Espera que Vesemir te ataque otra vez. Rodar. Para rodar y evitar un golpe, elige una dirección. Usa L y pulsa A. Vale. Vamos. Ataca. Ahí está. LT para rechazar ataques. Vale, bloquear. Bien. Pulsa LT justo antes de que tu rival ataque para realizar un contraataque. Hostia, me ha zurrado. Pulsa LT justo antes. Vale, sí lo sé. Vale, 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 vale. Esto puede estar bien. Vamos, ataca. Bien. Otra. Vamos. Vale. Conjura la señal de Quinn. Pulsa LB para abrir el menú de acceso rápido. Activación de la señal de Quinn. Elige la señal de Quinn con L y pulsa A para activarla. Esta, ¿no? Así, vale.
Para usar la señal seleccionada, pulsa RT. Espera que ve si mire te ataque. Vale. La señal de Quinn te protege contra el daño y ciertos efectos críticos. Iba a atacarle, pero no puedo. Usa LB para abrir el acceso rápido. Ifni. Esto me lo conozco, bueno, de The Witcher 2, las señales. Esta era la de fuego, si no me equivoco. Acércate a Vesemir y pulsa RT para usar una señal sobre él. Vale. La señal de Ifni causa daño por fuego y tiene una probabilidad de aplicar el efecto quemadura sobre tus rivales. Eso lo sé. Vale. Ahora Art, que me lo marca aquí. Vale, lo típico, usarlo contra él. ¡Eh, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Oma! O tu vigor sea demasiado bajo, no puedes usar señales. Vale, lo sé, lo sé. La señal de Art aturde a los rivales o, en algunos casos, incluso los derriba. Vale, Axia. Axia me quedaría Airden, que era una trampa en el 2. Supongo que aquí también, a ver. Ah, aquí, Axia. Acércate a ver si mi pulsa RT para usar la señal. Bueno, sí, lo típico. Puedes usar la señal de Axia para desorientarte temporalmente a tus rivales. Vale, Airden. Oye, cabrón, que estoy eligiendo la señal. Toma. Anda, ha cambiado ligeramente, Para colocar una trampa. Ah, vale, los ralentiza. Vale, vale. O sea, lo que esté en el interior nos ralentiza. Ahora bombas, vale. Bombas de entrenamiento. Ok. Da un paso atrás y lanza una bomba a Vesemir pulsando RB. ¡Bomba! Colócate en el lugar indicado en el minimapa, vale. Mantén RB, apunta a los. Ah, vale, vale. Tengo que lanzar desde aquí manteniendo. Vale, vale. Podemos lanzar pulsando o manteniendo para hacerlo más preciso, quizás. Vale. Entrenamiento libre. Se ha acabado el tutorial de combate. Si quieres, puedes seguir entrenando con Vesemir. Para dejar de entrenar, basta con que envaines la espada manteniendo pulsado derecha o izquierda. Nada. No. No me metas, cabrón. Que ya paso. Ya he aprendido más o menos los conceptos básicos. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Siri? Make sure to find every last blade for you. What that? About? Take forever to explain.
gone some way off. We've got time. Vale, así que bueno, esto ha sido un pequeño sueño pesadillo que nos sirvió de tutorial. Me parece que estamos ya en el presente. Y voy a dejar esta conversación aquí para continuar el siguiente capítulo, porque se me ha alargado bastante el inicio y tal. Y bueno, por ser el primer vídeo, pues bueno, pero más o menos yo máximo quiero hacerlos de media hora, no más, los vídeos, por lo general. Aunque hacer este tipo de juegos es complicado, pero bueno. Así que aquí el inicio, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.